un dólar más por kilo para las importaciones de tela, confección y calzado. Así quedó estipulado en el decreto que firmó esta mañana el gobierno, con el objetivo de proteger a los productores colombianos. Ayer en Colombia Tex, el presidente habló de 4 dólares, pero los empresarios le dijeron que eso no alcanzaba. Y por eso se ordenó subir el arancel extra hasta 5 dólares. Competir y competir en unas condiciones equitativas y desincentivar aquellas importaciones que consideramos y pues son a todas luces traídas con precios pues sospechosamente bajos. Esta medida no afecta a las mercancías de países con los que se tiene tratados de libre comercio. Es una medida que le pega muy fuerte al contrabando técnico y eso es, ese es uno de los más graves, de las más graves problemáticas que tiene en este momento nuestro sector. Además se ordena bajar de 15 a 10% el arancel para las importaciones y así desestimular el ingreso de mercancías ilegales y la competencia desleal.